señal de la Santa Cruz de nuestros al Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes. te adoro con profunda reverencia. te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En verdad, en verdad, digo, recoge el Evangelio de la misa de hoy, que si el grano de trigo no muere al caer en tierra queda infecundo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Son palabras de nuestro Señor que recoge el Evangelio, ya digo, de la misa de hoy, que pueden parecer como muy exigentes, ¿no? Muy exigentes, pero a nosotros nos recuerdan, nos recuerdan la. Si trigo, la palabra, la palabra del sembrador, ¿no? el Señor siembra a voleo. Y la semilla cae en tierra distinta, dependiendo de, de si está entre piedras, junto al camino, entre zarzas, eh, buena tierra. Y así da pues mucho fruto, o no da fruto, porque se seca. Por lo tanto, no basta con decir debo compaginar en la tierra donde el Señor siembra la semilla con con piedras o con zarzas, ¿eh? o estar como, pues eso, mirando mirando el camino, mirando fuera del camino, vamos a decirlo así. Sino que el Señor exige esa radicalidad, pero es una radicalidad de amor, no es una radicalidad de, pues no sé, de un ascetismo o de un estilo de los... Pelagianos, eh, San Agustín ha salido con frecuencia estos días, claro, San Agustín es un hombre que se enfrentó a un mundo rodeado de varos, de, de vándalos, de todo tipo de gente que pretendía acabar con, con la civilización occidental, de hecho, acabaron con la civilización occidental, pero no con el cristianismo, y él se defendía, como hemos oído estos días. Con esa claridad, eh, San Agustín también defendía el cristianismo de los pelagianos, o semi pelagianos como quieran, que eran personas que pensaban que, que la vida cristiana era pura as, as, ascesis ¿no? Y puro ejercicio de músculo. Que la gracia de Dios no contaba para nada. Y sabemos que sin la gracia no podemos hacer nada. Por eso. Hemos de entender, cuando el Señor nos pide con exigencia que le sigamos, que el grano de trigo tiene que morir, que tiene que dejarse enterrar y morir para dar fruto, pues no está pidiéndonos una especie de, eso, de los atletas de, de, los, de las Olimpiadas, nunca mejor dicho, griegas, ¿no? Sino que nos está pidiendo que nos fiemos de su palabra, que le sigamos los pasos, que sigamos ese camino de enamorados de Cristo. Porque nos estamos jugando mucho. ¿eh? Nos estamos jugando mucho, no porque nos estemos jugando eh, el juicio final o porque nos estemos jugando el fin del mundo, ¿no? sino que nos estamos jugando a la gente que nos rodea, a este mundo en el que nos ha tocado vivir. A estas personas con las que el Señor nos ha hecho convivir. Yo recuerdo que una de las, de las imágenes que tengo de cuando vivía en el centro de estudios, en al Monte Viejo, o Antiguo, eh, era en el Antedatorio, había un cuadro. Claro, para mí eran los primeros cuadros que veía, veía fotos que veía de San José María con un Papa, ¿no? Que además no era Pablo VI, el Papa de entonces, sino que era otro Papa anterior. Y me llamaba la atención porque, bueno, pues porque un joven de 16, 17 años no es que estuviera en la vida con, rodeado de Papas todos los días. ¿no? Eh, ya con saberme el nombre del Papa actual He ya era. Esto en la web. <laughs> pues. Pues realmente, eh, bueno, pues, por donde íbamos, <laughs> era que en la fotografía ese salía hablando de que las personas del Opus Dei, en la dedicación del Papa, eh, en esa fotografía, eran sembradores de paz y de alegría. Sembradores de paz y de alegría. Y eso a San José María le gustó tanto, pues que lo repetía muchas veces: que sus hijos eran sembradores de paz y de alegría. Ese documento de la Santa Sede, al otorgar las primeras aprobaciones canónicas al Opus Dei del año 1950, eh, 1950 o sea, el decreto del 16 de junio de 1950, dice: Siempre y en todas partes, el miembro del Opus Dei lleva consigo la paz de Cristo y la plena y segura alegría en el Señor, y las ofrece amigablemente a todos los hombres de buena voluntad. Es más, se esfuerza por contagiar absolutamente a todos de esta paz y de esta alegría y empuja con suavidad a cada uno a aceptar y a saborear esos dones tan suaves de la bondad divina. Esto que no es, que no es poca cosa, voy a decir otra expresión más vulgar, que no es poca cosa, eh, estamos llamados a hacerlo y por eso... Es tan importante que ahora en este rato de oración, pues nos llenemos de Dios y después en la misa que comamos a Dios. Vaya vale la expresión. Porque es verdad. Porque lo necesitamos para llevar consigo la paz de Cristo y la plena y segura alegría en el Señor. Sembradores de paz y de alegría. A nuestro alrededor siempre aunque haya un ambiente, digamos, de miedo, ahora, ahora estamos. Eh, las noticias en los medios de comunicación van saliendo según los intereses. ¿no? Entonces, un momento pues lo interesaba era la pandemia, después interesaba el, el volcán, ¿eh? después los incendios, ahora es el apagón de los. de luz de los de los escaparates a partir de las 12 de la noche, ¿no? y algunas cosas más, porque eso entró en vigor. Bueno, pues la guerra de Ucrania y estas cosas, entonces esas son las noticias, y eso a la gente le encoge el corazón, le llena la mente de preocupación y de, y de inquietud, y pues, hay mucha gente que, que va, digamos, sentando en situaciones de depresión, etcétera no Oscilando no así en general, sino de gente concreta bueno pues nosotros tenemos que ser sembradores de paz y de alegría de paz y de alegría y ante las circunstancias tristes o penosas que nos encontramos pues hemos de escuchar a esas personas que están, que están pasándolo mal ¿eh? Y no hemos de decirle, pues nada, tranquilo tú, en la cruz, ahí, fastidiándote en la cruz y sufriendo en la cruz. No, no, porque el Señor no hacía así, eh. ¿Recuerdas? A mí me llamó mucho la atención cuando, la única vez que estaba en Tierra Santa, pude visitar Jericó, ¿eh? porque es una población muy, muy llamativa, ¿eh? muy llamativa, llamativa. Debo reconocer que no me subía ningún camello, ¿eh? aunque había, había ahí camellos para, para hacerte fotos encima de un camello. Pero no. También es que los camellos me dan, me dan mala impresión, pues parecían que eran pues, como estos mulos ya viejos, llenos de matahuras, pues, pues así me parecía el camello. Pero bueno, por lo menos me coloqué al lado del camello y alguien me hizo una foto con la mirada del dueño, que no era una mirada nada agradable porque estaba utilizando su camello para la foto, pero no me subí en el camello. Bueno, pues, pero lo que me llamaba la atención era, pues, el lugar, ¿no? Y me recordaba tantas cosas del Evangelio, tantas cosas del Evangelio. No solamente, pues, eh, Zaqueo, ¿eh? Sino, pues, el eh, ciego de, de Jericó, sino, pues, tanta gente, ¿no? Eh, tantas cosas que, que a tocar a Cristo, ¿no? A tocar a Cristo. Pues estuvimos allí con los franciscanos que están en medio de una población totalmente árabe, ¿no? un poco cristianos, y también eso daba la vía, ¿no? porque había por lo menos allí, estaba presente el cristianismo de Cristo. Zaqueo, aquel hombre bajito, bajito, como dice el Evangelio, que el Señor le descubre, le descubre cuando pasa... ...por al lado del sicomoro, ...le descubre, sabe que está ahí... ...se fija en Zaqueo... ...que era un hombre que tenía deseos... ...de estar, de conocer la verdad... ...igual que el señor manda llamar... A, ...al ciego... ...Bartimeo... ¿eh? ...el hijo de Timeo... ...cuando pasa la gente... ¿eh? ...por delante de él... ...y él lo único que está es pidiendo limosna... ...y empieza a gritar... ...Jesús hijo de David, ten compasión de mí... Y el único que le oye, porque es el único que le hace caso, es Jesús. El Señor tiene esa, ese oído fino para la gente. ¿no? Está pendiente de la gente. Y nosotros hemos de aprender del Señor a tener el oído fino. Porque tenemos que escuchar las necesidades. Tenemos que dejar de mirar lo exterior, lo externo, de quedarnos, digamos, en las sombras o quedarnos en las apariencias o quedarnos en, como hablaba el otro día con con, uno, con Carlos, de, de los vestidos, de los vestidos de metaverso, ¿no? Ya no hay vestidos normales sino metaverso y avatares. Bueno, pues eh, que se pagaron más caros en París esos vestidos. Me contaba él, no tenía ni idea que los vestidos normales, ¿no? bueno pues quedarse en las apariencias, quedarse en las apariencias. Nosotros hemos de acercarnos al Señor como los discípulos, ¿no? eh, conscientes de que Él nos envía a ser sembradores generosos, decía Don Javier, persuadido de que dar a conocer el Evangelio trae necesariamente consigo una siembra generosa de paz y de alegría. Generosa. No tener miedo a que las semillas caigan en mal sitio. ¿no? Generosa. Cuando los discípulos están escondidos por medio de los judíos, el primer día de la semana, las puertas del lugar donde se encontraron los discípulos estaban cerradas. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. En un artículo, decía Don Javier Chevarría, he sido testigo de cómo San José María no sólo predicaba y difundía el Evangelio de la Paz, sino que lo llevaba constantemente en el corazón. No faltaron a lo largo de su existencia temporadas de peligro físico, personal, o de inquietud espiritual por las suertes de la iglesia y de la sociedad civil, especialmente en momentos de crisis más o menos generalizadas. Sin embargo, nunca le vi perder la serenidad, ni dejar de hacer algo para comunicarla a los demás. Bueno, pues no perdamos la paz, pero sobre todo demos la paz a los demás. El Señor le muestra a los apóstoles las llagas de sus manos y de su costado, para que ellos sean conscientes de que es el Señor. Por tanto, lo que le está haciendo él, diciendo: Mira, yo he pasado por la pasión. Aquí tenéis las muestras de la pasión. Pero después viene la herida de la resurrección. Y nosotros hemos de llevar a la gente las dos cosas. La conciencia clara de que en medio de la pasión después viene la alegría de la resurrección. Pero tienen que tener las llagas de Cristo, no las llagas de su egoísmo, de su amor propio, de sus su pasiones o de sus... Dios es un Dios de paz y no de aflicción, dice el profeta Jeremías. Jesús envía a los apóstoles a una misión de paz. En la casa que entréis decí primero paz a esta casa. Y la presencia de Cristo es portadora de paz. A unos apóstoles que estaban atemorizados e inquietos, la paz esté con vosotros dice el Señor. Los apóstoles su reino es un reino de salvación y de, la, y de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. El encontrar descanso en Cristo implica también ayudar a otros a encontrarlo. Cristo no invita a algunos a acercarse a Él, sino que dice, venid todos los que estáis fatigados. Y todos nos encontraremos así, o nos encontramos así. Por eso hay que invitar a otros a acercarse al corazón dulcísimo de Jesús, donde, encontrar, donde encontrarán la paz. La madre eh, Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, acostumbraba y cuando una de sus hijas profesaba, eh, como monja, eh, religiosa, las mandaba al día siguiente al albergue en donde se encontraban los enfermos más difíciles de atender por su estado de salud deprimente, vamos a así. y en esta ocasión se trataba de una muchacha que no venía de la India, que además pertenecía a una familia acomodada. Y la Madre Teresa le preguntó, ¿te fijaste cómo trató el sacerdote a nuestro Señor en la Eucaristía, en la misa? ¿Con cuánto amor lo tocó? Pues de esa manera vas tú a tocar en los enfermos el cuerpo de Cristo. Y aquella muchacha fue al asilo y le encomendaron que estuviera con un hombre que se había caído pues en un modo delicado en un drenaje, ¿eh? en un lugar de, de recogida de, de, de aguas fecales. ¿eh? Y al hombre pues lo habían tenido que sacar de ahí. Y el hombre estaba cubierto de heridas, llenas de gusanos. Y aquella mujer lo tuvo que limpiar, asear, curar. Y cuando volvió por la noche a la casa madre, pues Santa Teresa le preguntó que cómo le había ido. Y ella, con una cara llena, iluminada de alegría, le contestó, hoy estuve... Durante dos horas tocando el cuerpo de Cristo. Evidentemente es eh, algo que nosotros no tenemos por qué hacer, ¿no? Eh, nosotros el Señor no nos pide eso. Pero a veces nos puede pedir que hagamos cosas, eh, y me acabo de acordar de. de pues salía el otro día, así ah, salió el otro día cuando estábamos de visitando Burgos, ¿no? salía de este... de este... de este... de este... Dei, ¿no? de, Gordon, ¿no? de Gordon, de cómo pues, acompañaba a San José María a la atención de los enfermos, de los tuberculosos, y, bueno, pues cómo, cómo cuidaba y limpiaba el vaso de noche. ¿no? Pues sí, poner buena cara, pero sobre todo poner buena cara siempre a los demás porque nos podemos encontrar con corazones llenos de amargura corazones llenos de, 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 de tristeza corazones llenos de preocupación o cargados por el camino y a veces en vez de decirle a la gente se te pasa por tu egoísmo se te pasa por tu orgullo eso te pasa por pues porque la vida es así no hay que ayudar a la gente y llevarle la paz y la alegría de cristo muchos eh, días pasados cuando estábamos en estaban hablando de Ucrania y de la guerra de Ucrania y alguien habló de que de que se había formado ya un ejército un ejército europeo ¿no? que eso suponía más gastos etcétera etcétera etc., un ejército europeo aunque era pequeño pero bueno en eh, una entrevista que le hacían a en diciembre de 2003, a Javier Solana, esto lo recoge un periódico español, eh, propuso que la Unión Europea garantizara la paz en sus fronteras creando un anillo de amigos desde Rusia al norte de África. El documento titulado Una Europa segura en un mundo mejor era el primer paper estratégico de la Unión Europea desde la creación del Servicio de Acción Exterior Europeo. Y le hacían una entrevista posteriormente eh, a, a, al presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un alemán. Y este decía algo muy parecido, pero con mucha más contundencia. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea para enfrentarse a estos problemas? Todavía no había empezado la guerra de Ucrania, evidentemente, ¿no? Es una pregunta muy importante. No debemos gastar nuestras energías en discusiones. Lo que importa es la respuesta a la pregunta, ¿podemos defender nuestros intereses? Tenemos que ser capaces de defender nuestras fronteras, nuestros ciudadanos, nuestra manera de vida, del chantaje y del bullying. Imagine una amenaza nuclear a la Unión Europea por parte de una superpotencia. Estaba hablando un año antes de, de, de lo que pasó en Ucrania después. ¿Se lo veía venir? No lo sé. Pero lo que sí decía es, deberíamos mejorar nuestras capacidades militares, que ahora mismo son ridículas en el mundo en el que vivimos. No nos hemos aprovechado suficiente de lo que supone compartir la Unión Europea. Podríamos compartir nuestros recursos militares. ¿Por qué países europeos pequeños necesitan tener 10 cazas carísimos? ¿Por qué no combinamos esfuerzos y tenemos una flota de 200 cazas juntos? Esto nos ahorraría muchísimo dinero. En el fondo este hombre lo que estaba hablando ya del de ejército europeo y de defender las fronteras, cosa que lo que decía antes eh, Javier Solana. Bueno, en el fondo lo que estaba diciendo es que, que la guerra era segura y que había que defenderse por la guerra. Ese país, esos países occidentales tenían que defenderse de los países de alrededor. Tanto de Rusia como de África, que intentaban invadir nuestras fronteras. ¿Este es el planteamiento? ¿Este es eh, el planteamiento de un cristiano ante la vida? Pues, evidentemente, no. No entramos en un planteamiento de que si es Rusia quien ha invadido, que si es Ucrania la que se ha sentido amenazada, lo que sea pero lo que sí hay que tener muy claro es la construcción de la paz, la paz interior, de la alegría, de la victoria, consecuencia de haber luchado. Dice San José María en Surco, «Tarea del cristiano ahogar el mal en abundancia de bien. No se trata de campaña negativa ni de ser anti nada. al contrario, vivir de afirmación». Lleno de optimismo, con juventud, alegría y paz. Ver con comprensión a todos, a los que siguen a Cristo y a los que le abandonan o no le conocen. Pero comprensión no significa ascetismo ni indiferencia, sino actividad. Por eso luchar por amor, luchar por amor hasta el último instante, decía San José María. Pero no era luchar contra los demás, era luchar contra nuestro propio egoísmo, luchar contra nuestro propio amor propio luchar contra, pues, las pasiones, la pereza, el orgullo, luchar contra, también, ¿eh? con ese deseo de dominar a los demás, de someter a los demás, de aprovecharnos de los demás. Ahí me llama mucho la atención cuando leía esto, ¿eh? porque ese artículo lo saqué del Confidencial, que es donde lo leí, pues... Al principio de, de la pandemia, o si quieres, a, antes de que empezara, pero bueno, era la pandemia. Y me llamó mucho la atención después cuando, cuando un año y medio después empieza la guerra de Ucrania. Parecía como si estas personas fueran eh, profetas. Y en el fondo no es cuestión de profetismo, es cuestión de. de de cuál es el planteamiento de la vida, ¿no? el defender lo mío, el aumentar lo mío, el querer más para mí, para mí, para mí, <coughs> o bien el darme a los demás. Las obras de misericordia espirituales tienen en común el afán de sembrar paz y consuelo en los corazones, como explica muy bien San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las Misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Estas palabras las tengo subrayadas, ¿no? Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela a nosotros. De to, en toda tribulación para poder nosotros consolar a los que están en oh, otra tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Sembradores de paz y de alegría, consolar a los demás después de haber sido nosotros, después de haber recibido nosotros al Señor. El Señor después de decir la paz os dejo, la paz os doy, envía a los apóstoles. Id, id, vale la pena el día de hoy, vale la pena el día de hoy, este día, bueno, puede llover, o en pleno agosto, día de famosas danas, estas que se han hecho ya famosas, las danas, pues que no son donos, sino son danas. Pues, eh, un día triste, lleno de nubes, un día en el que, pues, no sé, pues puedes haberte levantado con más sueño porque no has conseguido descansar lo suficiente, o puede que un día que se presenta con, con que hay una serie de problemas en el trabajo que hay que solucionar, o bien pues que la enfermedad de esa persona, ¿eh? voy siguiendo la evolución de, de un accidente de tráfico del padre de un chaval antiguo alumno del colegio, que bueno, pues que la noticia que va dando cada vez es, bueno, ya por lo menos está en planta, ¿no? Ya le han quitado la respiración asistida, ya eh, ahora va empezando a reaccionar un poco a los estímulos, ya están comprobando hasta qué punto. Bueno, pues es eh, una evolución lenta, lenta, cansada eh, para el enfermo y para los familiares. ¿no? ¿Vale la pena el día de hoy? Pues sí. Porque hay que responder pensando en un alguien. El sentido de la vida se descunde cuando se ve el rostro feliz de aquel a quien se ama. Por ello, la alegría proviene del interior. Hay más alegría en dar que en recibir. <coughs> y dice el Papa Francisco. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al santo, con mayúscula, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Y esto no como limosna, sino como vocación. Como vocación. La alegría genuina, genuina que ilumina el espacio humano que toca, las almas en paz que pelean contra las asperezas de su carácter, de su egoísmo, de su comodidad, contra sus antipatías, para ser otro Cristo, sembradores de paz. En una entrevista en la revista llamada Mujer Nueva decía: hace seis años tuve la ocasión de conocer a un adolescente de 14 años a quien detectaron leucemia. En una carta que me escribía de Estados Unidos donde fue internada decía, el hospital, el hospital es un lugar muy bonito. Todas las paredes son blancas, todo está muy limpio y es moderno. La habitación es preciosa, llena de luz y desde la cama veo las nubes. Las enfermeras son todas buenas y amables conmigo. He tenido mucha suerte con los médicos porque me lo paso muy bien con ellos. En la planta donde estoy hay muchos niños y a veces podemos hablar y es muy entretenido parece como si estuviera en un campamento, ¿no? Eh, pues no, pues está en un hospital eh, con leucemia y dice el resto del todo de la carta era semejante, pero ¿desde cuándo un hospital es un lugar muy bonito? Dice esta mujer. ¿Cómo es posible que le hiciera ilusión solamente ver pasar las nubes? ¿Por qué todo el mundo era maravilloso para ella? Volví a leer unos años más tarde aquellas líneas cuando Alejandra, que así se llamaba, ya había fallecido y aprendí entonces que quien era maravilloso era ella. Porque aunque murió pronto, aprendió la lección fundamental de la vida. Vivió hacia afuera, olvidada de sí e irradió por donde pasó la alegría que la envolvía. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen que nos ayude. En el mensaje de la Reina de la Paz, dado el 18 de marzo de 2021 en Meyugore, decía: Queridos hijos, les invito maternalmente a volver a la alegría y a la verdad del Evangelio. A regresar al amor de mi Hijo, porque Él los espera con los brazos abiertos. La alegría del Evangelio, porque Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Tú gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.